Bien, no avergonzarnos de nuestros errores, porque los errores hacen parte también de cada uno de nosotros. Ninguno es tan perfecto como para decir, ay no, yo no he cometido errores, ay no, yo no cometo errores. Yo jamás, ¿cómo se te ocurre si yo soy la mata de la perfección? No, eso es mentira. Todos en algún momento creo que hemos cometido errores, errores. Son tal vez a veces decisiones, en caso de que sean decisiones que tomamos al calor de una situación, al calor de una discusión, al calor de unas palabras. O son decisiones que a veces tomamos con la mente bastante en blanco, donde no pensamos mucho y simplemente tomamos la decisión y ¡pum! Nos estrellamos y dice, ¡ay, no joda! ¿Por qué cometí ese error? A todos nos ha pasado. Que cada error se convierta en un elemento de motivación, en un elemento para decir, bueno, me pasó esto, pero yo tengo que seguir. Bueno, me pasó esto que llaman, que consideran error, pero eso no me puede derrotar. Bueno, me pasó esto que llaman error, pero yo tengo que buscar soluciones y buscar otros caminos. Entonces, hoy esa es la invitación. No te avergüences de tus errores. Todos tenemos pasado, todos en algún momento de ese pasado hemos cometido alguno de esos llamados errores. Lo que no es válido es que te quedes ahí en el error lamentando. ¡Ay! ¡Ay, que hace cuántos años! ¡Ay, que 5 años atrás! ¡Ay, que 8 años atrás! ¡Ay, que 9 años atrás! No, eso no se vale. Hay que aprender y seguir. Ahora, lo que no es permitido es machacar en esos errores. Y es cuando yo les digo, y el otro día una alumna me puso un ejemplo de que el esposo le había sido infiel, pero que seguía hablando con la mujer. Bueno, no me voy a adentrar mucho en esos temas. Entonces, ya eso es una cosa reincidente y ya son errores que no se deben dar. Por eso cada uno debe valorar su situación, porque todas las situaciones no son iguales. Todos tenemos situaciones diferentes y lo que para uno es un error chiquito, para otras personas es una gran hecatombe, ¿va? O para lo que para nosotros puede ser una gran hecatombe, para otra persona dice, oye, pero eso no es nada, tranquila, echa para adelante, dale duro. Entonces, aprender de los errores, a que ellos sean un punto de partida para hacer las cosas mejor, pero no para revolcarse en los errores. O sea, no estoy diciendo revolcarse así en sentido figurado, no. No revolcarse en los errores, revolcarse en ese pasado, en esas cosas que no vale la pena que estén en el presente. Eso es lo que no es válido, ¿ok? Así que aprender de los errores. Y lo que tiene que quedar en el pasado, debe quedar en el pasado, a no revolcarse en él. Que todo sea un punto de partida, un punto de motivación, un punto de ganas de mejorar, de hacer las cosas de una mejor forma, de una mejor manera. ¿Ok? Damos gracias a Dios, damos gracias a la vida por el aquí, por el ahora, por el presente, por el momento vivido, por cada situación, por cada circunstancia, por cada persona que se cruza en nuestros caminos. Gracias a la Madre Tierra y le pedimos perdón por el daño que le hacemos. Damos gracias 3 veces. Gracias, gracias, gracias y declaramos paz, paz, paz. Mis amores de Belén, ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes. Mis respetos, mi bendición, la bendición de Dios de la vida para mí, para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Gracias por haberme acompañado a una jornada más. Nos vemos mañana con el favor y la bendición de Dios.